Hola, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conciertos que a través de la Fundación Papageno vamos a llevarles un rato de muy buena música, de grato esparcimiento y por supuesto también en este tiempo de pandemia, acogiendo el llamado que nos hicieran las autoridades a quedarnos en casa y trabajar desde casa. Este es un concierto virtual que viene a reemplazar aquel concierto que durante muchos años se hacía en el mes de noviembre con todos los integrantes del proyecto de la Fundación Papageno y que por supuesto se hacía de forma presencial y que durante muchos años tuvo mucho éxito, gran cantidad de papagenitos que mostraban el trabajo que había hecho durante todo este año. Sin embargo, este año por supuesto por las condiciones en las cuales nos encontramos tenemos que hacerlo así en forma virtual, pero no por eso significa que sea menos importante o que vamos a entregar un trabajo que no esté a la altura de lo que se ha entregado durante los años anteriores. Queremos resaltar que los trabajos que se exponen fueron realizados con muchos recursos disponibles por los niños en sus casas o muchas veces también entregados por los profesores y profesoras de la Fundación. Por lo tanto, muchas de estas grabaciones están realizadas desde sus celulares y producidas después posteriormente o editadas por los docentes de nuestra fundación. En este mega concierto virtual se muestra una parte de este trabajo que fue realizado. Vamos a destacar, por ejemplo, obras interpretadas por los papagenitos y papagenitas desde sus casas. Conciertos de profesores pensados exclusivamente para los niños. También se hicieron programas radiales, como por ejemplo, los audiocuentos, los podcasts, radioteatro y por supuesto que también muy importante, las diferentes cápsulas educativas que fueron producidas especialmente por los docentes de la Fundación y por supuesto que iban dedicadas completamente a los estudiantes. Y por supuesto que también muy importante para mantener el aprendizaje de nuestros estudiantes fueron las constantes retroalimentaciones para que ellos pudieran ir mejorando cada día más. Así es que en esta oportunidad vamos a conocer el trabajo que han hecho las diferentes rutas. El día de hoy, la ruta Do-Re-Mi, también la ruta de Rucapillán, Huellagüe, Cunco, Coñaripe, Liquiñe y Juan 23. Para iniciar nuestro programa, vamos a escuchar un tema que lleva por título La Araucaria y que es obra de un docente de nuestro establecimiento, de nuestra fundación, como es don José Otaiza. Así que esperamos que lo disfruten y con mucho cariño para todos ustedes. Thank you.
Llamaba. No era que no le gustara su nombre, ni que fuera extranjero o extraño, o que le diera vergüenza. Simplemente no tenía nombre. Tenía de todo en su cara: ojos, nariz, cejas, boca. Pero todo eso era como de nadie. El mayor problema era ir al colegio. Como no tenía ni nombre ni país, cuando la secretaria la recibió en la recepción, no podía responder a ninguna de sus preguntas. Por lo tanto, no pudo inscribirse. La señora indignada le terminó diciendo: en este colegio no matriculamos a niños que no saben cómo se llaman ni de qué país son, y menos a alguien con cara de nadie como tú. Entonces, caminando sin rumbo por la ciudad, de pronto vio salir humo de una casa. Se acercó, luego llamas. Una mujer con un niño en brazos salió corriendo y gritó: ¡incendio, incendio! ¡Se quema mi casa y mi otro hijo está adentro! De repente, el jefe de bomberos vio a una niña entrando en la casa y gritando dijo: ¡eh, niña! ¿Cómo te llamas? ¡Devuélvete inmediatamente! No me llamo de ninguna manera, contestó la niña y siguió avanzando. Como era tan pequeña, logró pasar por entre medio de las llamas
El humo no la dejaba respirar. De pronto, escuchó un llanto de bebé. Sin pensarlo, avanzó hasta llegar a él. Lo tomó y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró salir de la casa. Dos camilleros la llevaron en la ambulancia hasta el hospital. La enfermera, una mujer muy ordenada, le insistía en que debía completar su ficha con su nombre. Pero tras la negativa pensó. ¡Ya sé! Tomó el periódico y leyó. Valerosa niña salvó un bebé de morir quemado en un incendio. ¡Esa eres tú! Lo que hiciste apareció en toda la prensa. Te registraré como Valentina Salvaniño. ¿Qué te parece tu nombre? La niña sonrió. Esa misma tarde, la niña recibió muchas visitas. Entre ellas, el presidente, que le pidió el registro a la enfermera y entonces dijo. Valentina Salvaniño, te nombramos ciudadana honorable de este país que ahora puedes considerar como tuyo. Y mientras escuchaba eso, a la niña se le pusieron los ojos de Valentina y también la boca. La nariz, hasta el pelo, e incluso ahora tan Valentina era que fue a la escuela y se inscribió. Y aquí se acaba este cuento. Como me lo contaron, te lo cuento. Este audiocuento está basado en el cuento La niña que no tenía nombre, del libro Cuentos de los Derechos del Niño, cuyo autor es Saúl Steinek. Es el resultado de un trabajo colaborativo entre las profesoras de la Fundación Cultural Papageno, Paula Torrealba, Angélica Jiménez, Rocío Evia y Carolina Chule, quienes dirigen los proyectos Dorremín, Rucapillán y Huellahue correspondientemente. Las profesoras graban los sonidos y las voces de los personajes. Paula Torrealba interpreta la flauta traversa y el narrador. Además, adapta el texto para crear el guión. Angélica Jiménez interpreta el clarinete. Rocío Evia interpreta el violonchelo y compone la música. Carolina Chuler interpreta el violín y crea las ilustraciones. Hola, ¿cómo estás? Habla la tía Rocío. Para esta actividad necesitas un lápiz de mina, lápices de colores y una hoja. Primero dibuja un árbol grande. Dibuja su tronco, sus ramas y sus hojas. Es importante que no lo pintes aún. ¿Está listo el dibujo de tu árbol? Ahora coloca mucha atención. Pintarás tu dibujo con sonidos. Cuando escuches estos sonidos cortos, pinta las hojas y ramas de tu árbol. Cuando escuches estos sonidos largos, pinta el tronco y raíces de tu árbol. ¡A pintar! Bien,
Ahora agrega unos animalitos a tu dibujo. Cuando escuches una melodía grave, dibuja un animal o insecto que ande por el suelo, como por ejemplo un caracol, una tortuga, un perro, un oso o cualquier otro animal que te imagines. Cuando escuches una melodía aguda, dibuja un animal o insecto que ande por las ramas del árbol o volando alrededor, por ejemplo un pájaro o mariposas. ¡Atención! ¡Muy bien! Estoy segura que tu obra de arte está quedando genial. ¿Reconociste los instrumentos que sonaron? ¿Un cello? ¿Un violín? ¿Una flauta? Ahora suena un instrumento de percusión llamado happy drum. Puedes continuar pintando tu dibujo escuchando la música de fondo. Muchas gracias por colocar atención. Que estés muy bien. ¡Hasta pronto! Que nos trajo el viento. Mi nombre es Nicolás Ortiz, tengo 11 años y soy estudiante de sexto año básico en la Escuela Rural Trafún, donde actualmente estudiamos 7 niños. Toco el violonchelo, me gusta mucho jugar fútbol, mi ramo preferido es educación física. Yo y mi hermana melliza, Tania, somos los mayores del colegio. Los estudiantes más pequeños escribieron cuentos inspirados en las historias y experiencias que han vivido este año. Un año que ha sido muy extraño. El terrible coronavirus. Hace algunos meses atrás todo era un caos en la Tierra. Había nacido algo terrible. Su nombre era coronavirus. Y había mucho temor. No se sabía lo que ocurriría con la gente. Pero fue pasando los días y descubrieron que desinfectándose las manos, manteniendo distancia y usando mascarilla, se evitarían el contagio. Entonces la gente comenzó a cuidarse y ahora tienen la esperanza que el coronavirus no atacará. Uno de estos días nació una borreguita muy blanquita. Como no podía ir a la escuela, me dediqué a cuidarla. Ella se llama Princesa. Quiero que crezca rápido y sea mi mascota. Días de pandemia. Yo estaba en mi casa jugando con mi gatita cuando llegó mi mamá. Ella andaba en el supermercado y me contó
porque le habían tomado unos exámenes para saber si tenía COVID-19. Todos esperamos ese resultado, que llegaría en 3 días. Cuando llegó el sobre con sus exámenes del COVID-19, ella los abrió y el resultado negativo. Estaba muy feliz y yo también estaba contenta porque podría ir a la escuela. Un tiempo triste y alegre a la vez. Hoy fuimos a picar al lago, estuvimos muy felices. Creo que tengo mucha suerte en mi vida y siempre lo recordaré. Este tiempo de pandemia ha sido para mí triste y alegre a la vez. Triste porque no puedo ir a la escuela y jugar con mis amigos. Y además muchas personas están sufriendo. Alegre porque puedo estar con mi familia, salir al lago, al río y correr por el campo. Mirar a mis corderos recoger los huevos de mi gallina. Una vez pude subir la cordillera y recoger los piñones con mi familia. Y estuvimos varios días allá. Esta historia sin que nunca la olvidaré. Mi perrito Spike. En este tiempo de pandemia, se me tocó pasar algo muy, muy triste. Tenía ya un perrito llamado Spike, que tenía 8 meses. El mes de julio, el perrito le dio una enfermedad muy grave y no lo pudimos salvar. Desde ese día, nosotros con mis padres quedamos muy tristes porque él era parte de nuestra familia. Ahora pienso que algún día podremos encontrar un perrito como él. Sé que no será igual. Sé que no será igual, pero le daré todo mi cariño como mi perrito Spike. ¡Qué año más extraño! Mientras pasa la pandemia, estamos muy preocupados y cuidándonos para que no nos pase nada. También yo estaba muy triste porque no puedo ir a mi colegio. Todo este tiempo he extrañado mucho a mis amigos. Cada día pienso en ir a mi escuela porque no quiero quedar repitiendo. Eso sería triste para mí y también para mis papás. Este largo año pronto pasará y siempre mi mente lo recordará. Hay una persona muy especial que también quiso participar escribiendo un cuento relacionado con la pandemia. Ella es Cintia Pérez, ex estudiante de nuestra escuela e hija de la profesora Cecilia. Esta historia habla de su mascota, una gata muy especial. Relatos de una gata. Soy una gata muy peculiar. Vivo en una casa con muchos gatos, pero solo yo puedo entrar. He vivido y he viajado en diferentes lugares junto a mi familia. Pero este año, algo extraño pasó. Todos están en casa y esto no me gusta mucho. En el último año, me había acostumbrado a que la abuelita me diera comida cada vez que yo quería. Esto debido a que mi mamá, mi dueña estaba estudiando, pero este año ella no volvió a la universidad. Estudia desde casa y está todos los días aquí. Y no deja que me den alimento más de 2 veces al día. Me parece injusto, ya que me siento muy estresada al tener que soportar a todos en mi casa, todo el día. Ahora salen muy poco y si es que lo hacen, vuelven en un tiempo muy corto. No me dejan descansar, necesito vacaciones. Mi familia me tiene muy estresada. Los alumnos que leyeron sus cuentos en orden de aparición son Matías Painepe, Daniela Catrián, Zaira Saavedra, Byron Millalef y Dayana Millalef. La historia Relatos de una gata fue leída por la profesora Cecilia Flores. El guión y la dirección del podcast estuvieron a cargo de la profesora Carolina Liaga.
Hola queridos amigos, en la Escuela de Música Papageno de Villarrica no paramos en tiempos difíciles y vamos en busca de nuestros alumnos. ¡Vamos! Hemos llegado hasta la localidad de Huiscapi, específicamente a la escuela Juan 23, donde se desarrolla el proyecto de bronces y saxofones de la Escuela de Música Papageno. Continuamos nuestro viaje. ¿Vamos a practicar? Ya. Hola Damián, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Cómo ha estado la práctica? Súper bien. Perfecto, vamos a tocar entonces. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Bien, yo te digo. Bien, ¿cómo va la práctica del saxofón? Muy bien, tío. Perfecto, vamos a tocar. Ya.
Hola a todos, el día de hoy les traemos un lindo video con la profesora Paula de la Ruta Do Re Mi. Espero que les guste. El canon es una pieza vocal de dos o más voces, obra polifónica, quiere decir que se canta más de una voz, la misma melodía y letra. Yo cuando estaba en el colegio cantábamos harto canon. ¿Qué? ¿Por qué creen que no se entendió la explicación? Para que dos o más voces puedan ser entendidas, se requieren diferentes estructuras. En la música tenemos distintas texturas. Por ejemplo, existe la textura llamada monódica. Quiere decir que más de una voz trabajan juntas y cantan al unísono, a una voz. Después tenemos una textura homofónica. Significa que varias voces trabajan juntas con un ritmo similar de forma vertical, o sea, todos mantienen el mismo ritmo, pero las notas pueden ser distintas. Y además tenemos la textura polifónica, que es cuando varias voces trabajan de forma independiente. Aquí puede variar la melodía y el ritmo. Dentro de la textura polifónica, tenemos la textura polifónica de imitación, que es donde pertenece el canon. El canon es una obra en la que mantenemos la misma melodía y el mismo ritmo, e incluso el mismo texto, pero varía en la entrada. Cada una de las voces va a entrar en un tiempo distinto. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? La lluvia canta y se acompaña con las cañas. Baila la mosca, baila la araña. La lluvia canta y se acompaña con las cañas. Baila la mosca, baila la araña. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? Zumba la canción para la oruga que se la canta. Hombres de Azulandia, los enfrentamos a seres desconocidos, pero no debemos temerles, los pintaremos de azul para que parezcan humanos, así que a bajar toda la pintura azul y las brochas que llevamos a bordo. Vino por la calle en el mediodía, miró hacia un lado la pastelería. Mari Peñí, Mari Mari la miel, Mari Mari Peñí, Mari Mari la miel. Cúmele caimí, incheca, cúmele can, cúmele caimí, incheca, cúmele can. Cuando tortuga canta el canto al cocodrilo, lo va pescando el pececito. Cuando tortuga canta el canto al cocodrilo, lo va pescando el pececito. We'll be right back.
Hubo una vez un quirquincho que era loco por la música. Había nacido en un arenal y todas las tardes trepaba hasta una roca para oír silbar al viento. Cuando llovía, caminaba hasta la orilla de la charca más grande y se quedaba oyendo el canto de las ranas. ¿Me enseñan a cantar? Les pedía, pero las ranas se burlaban. Un quirquincho jamás aprenderá a cantar. Una tarde, pasó un hombre transportando una jaula con canarios. Cuando el quirquincho oyó ese canto, se sintió profundamente conmovido. Sin que el jaulero se diera cuenta, lo siguió, arrastrándose por la arena durante leguas y leguas. Miren al quirquincho correr tras los canarios. Los canarios son ranas que vuelan y ni siquiera cantan tan bien como nosotros, dijo una rana vieja y engreída. Cuando sus patitas ya no pudieron correr más, el quirquincho se quedó tirado en la arena hasta que el último trino se perdió a lo lejos. De noche, volviendo a su cueva, vio luz en la casa de Sebastián Mamani, el hechicero del pueblo. Compadre, usted que todo lo puede, ¿puede enseñarme a cantar como un canario? Otro se hubiera reído de los sueños musiqueros del quirquincho, pero Mamani era un sabio. Puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios. Solo deberás pagar la enseñanza con tu vida. Acepto cualquier cosa con tal de cantar. De acuerdo, cantarás desde mañana, pero esta noche perderás la vida. Al amanecer, Mamani salió del rancho llevando un charango en brazos. Los dedos de su mano izquierda apretaban las cuerdas contra los trastes del instrumento. Los dedos de su mano derecha rasgaban las cuerdas con soltura. Sin dejar de tocar, pasó por delante de la charca. ¡Oigan todas! Llamó una rana. El quirquincho está cantando y canta mejor que los canarios. ¡Mejor que los grillos! Dijo otra rana. ¡Mejor que nosotras! Tuvo que reconocer la más vieja y engreída de las ranas. El quirquincho ha sido desde tiempos remotos muy importante para la cultura y el folclore de las indígenas de Chile, Bolivia, Argentina y Perú.
que han utilizado sus caparazones para hacer charangos, como en el Festival de Arudo en Bolivia. En la actualidad, el quirquincho es una especie protegida, por lo que se le prohíbe su caza y comercialización. Es así que el precioso instrumento del charango ahora se fabrica con madera, con el propósito de no llevar a estas bellas e interesantes especies a la extinción. Fundación Cultural Papageno y Proyecto Cunco Melipeuco presentan Matices de Luz. Mateo era un niño de pelo café, ojos grandes y pecas en su cara. Se pasaba los días inventando canciones que tarareaba mientras se subía a los árboles del patio a comer cerezas. Cierto día de lluvia, después de almorzar, se recostó en el sillón y se relajó tanto que se quedó profundamente dormido. Entonces comenzó a soñar. En su sueño abrió los ojos, en la penumbra de una casa, que no reconoció. No podía ver bien, solo notó bellas paredes llenas de enredaderas y un leve olor a madera y humedad. De pronto a lo lejos escuchó música. Parecía la última canción que tarareó, arriba de su cerezo favorito. Notó que la melodía y varios matices de luz se filtraban en la oscuridad de la casa, a través de una gran abertura en la puerta principal. Desde la distancia notó que además de varios rayitos de luz, por ellas asomaban hojas y ramas de todos tipos. Corrió hacia la puerta sin pensarlo y se asomó, impaciente.
a mirar a través de la abertura de la cerradura. Tan grande fue su sorpresa al ver lo que había afuera, que gritó muy fuerte. Abrió la puerta y se dio cuenta de que aquella casa en la que estaba era parte de un árbol enorme. Miró a su alrededor y vio puentes colgantes y largas escaleras que conducían a lo que parecía ser un castillo. Se aventuró a caminar y se encontró con un grupo de jóvenes músicos. Cada uno tenía un instrumento distinto en sus manos y estaban tocando la música que él había inventado. Esa música sonaba así. El quodlibet es un tipo de composición que data del siglo XV en Europa, cuando era una práctica común mezclar obras populares del folclore. Sin embargo, no se reconoció como tal hasta el 1618, cuando apareció por primera vez como un término musical en el Syntagma Musicum por Michael Praetorius. Quodlibet, una mezcla de diversos elementos sacados de composiciones sacras y seculares. La idea general del quodlibet en ese entonces era mezclar frases de texto o melodías ya existentes de una forma divertida y así demostrar la capacidad del compositor para crear contrapuntos complejos. Desde el siglo XIX se consolidó como una práctica común en la que creamos una especie de mashup de distintas obras populares y las hacemos calzar en ritmo y armonía. Cada voz canta un texto y melodía distinta. Pueden ir entrando de a poco o bien todas juntas. Es un recurso muy utilizado en coros, especialmente con canciones infantiles conocidas. Bam, bara, bam, amaso mi pan, harina y agua, aceite y sal. Voy, bara, bam, amaso mi caballito, harina y agua, aceite y sal. Voy, bara, bam, amaso mi caballito, harina y agua, aceite y sal. Voy a ir a la luna, se perfuma con cada pasión.
El pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios, y ahí es donde ubicamos las notas musicales. La primera nota que ubicamos en la primera línea es el mi, que se ve en amarillo, y desde ahí en adelante o hacia arriba vamos a ubicar el resto de las notas entre los espacios y líneas, sin saltarse ninguno. Si nos hacen falta líneas hacia arriba, como por ejemplo después del sol, agregamos líneas adicionales. Y lo mismo pasa para el otro lado. No se olviden que desde arriba hacia abajo o desde agudo grave debemos decir el nombre de las notas al revés. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Espero que les haya gustado el video. ¡Chao! Hola queridos estudiantes, en este video les voy a presentar cómo podemos hacer la duración de los sonidos en base a sonidos de animales. Como les expliqué en la guía, tenemos 4 figuras que son las primeras que vamos a trabajar y tienen distintas duraciones. Una es la redonda, la blanca, la negra y la corchea. Cada una de estas figuras dura más o menos que las otras. Y los vamos a juntar a sonidos de animales. La redonda es la figura más grande. Es la figura que más dura, ¿ya? Si le damos un número, puede ser 8, 16, 4. Pero siempre va a durar harto. En los animales podemos encontrar sonidos largos. Tales como el aullido de un lobo. ¡Aú! O el sonido de una vaca. ¡Muuu!
La blanca es la mitad de la redonda, así que no debe ser tan larga. Y como es una mitad, también encontramos sonidos de animales que son un poco más cortos que los sonidos que acabamos de escuchar. Por ejemplo, el sonido de un gatito. ¡Miau! O el sonido de una abeja. ¡Bee! La otra figura que podemos encontrar es la negra. Y la negra es más corta que la redonda y que la blanca. De hecho, es la mitad de la blanca. Ese sonido lo podemos encontrar, por ejemplo, en los perros. ¡Wow! 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 O en los chanchos. Y la figura más pequeña que vamos a aprender hoy es la corchea. Y la corchea es mucho más pequeña que la blanca, la negra y la redonda. De hecho, es la mitad de la negra. Y podemos encontrar en los animales un sonido bien cortito, como por ejemplo el de los pollitos. Ahora voy a armar música con los distintos sonidos. ¿Qué quiere decir? Que voy a ordenar mis figuras musicales en el orden que yo quiera y voy a leer con el sonido que corresponde a cada uno de los animales. Aquí vamos. Miau. Wow, wow. Piu, 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 piu. Y así tal como lo hice yo, tienes que hacerlo tú, pero con el orden que tú quieras. Lo más importante es que respetes la duración de cada uno de los sonidos. Y eso sería todo. ¡Chao! Lávate las manos con jabón. Quédate en casa, por favor. Evita juntarte con muchas personas. El virus se propaga cada vez más en la zona. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Intenta ser paciente. Intenta ser amable. Volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Es difícil, yo lo sé. Todo esto te va a fortalecer. Baila, canta, toca el instrumento. Para relajarte un momento. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Vamos todos a cantar, coronavirus te vamos a ganar. Baila, canta, toca el instrumento. Solo un momento, solo un momento. Ser amable, volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos. Coronavirus, te vamos a ganar. Queremos agradecer a los estudiantes del taller de orquesta de la Escuela Rural Huellahue, quienes grabaron el canto y también las melodías con su instrumento. Ellos son Raupilafken Lincocheo, Antonia Gual, Aymar Orellana, Emilia Pérez, Jade Maldonado, Jenny Caulipán, María José Millache, Isabela Mora, Constanza Morales, Araxi González, Cintia Cañupán y Catalina Alcapán. La canción fue compuesta y posteriormente editada por la profesora Rocío Evia. También agradecemos a todos los estudiantes, familiares, profesores y funcionarios de la Escuela Rural Huellahue, quienes colaboraron con videos e imágenes para nuestro videoclip. La edición del video estuvo a cargo de las profesoras Carolina Schuller y Rocío Evia.
Hola, ¿qué tal? Soy el tío Gabriel. Hoy vamos a grabar un pequeño y corto video sobre cómo relajar nuestros músculos antes de iniciar la actividad de canto. O también les puede servir para relajarse en algún minuto con estos pequeños ejercicios de estiramiento y movimiento. Son los que hemos realizado ya antes en clases y varios de ustedes ya los conocerán. El primero de ellos es mover nuestros hombros de forma circular y hacia atrás muy relajadamente, y vamos a ir aumentando cada vez el movimiento, el arco de este movimiento, ¿cierto? Para ir estirando más nuestra zona de la cintura escapular, que es la parte de arriba donde están nuestros hombritos, parte un poco del pecho, casi el inicio del pecho, diría yo, cuello y cabeza. Luego vamos a hacerlo hacia adelante y vamos a aplicar el mismo concepto, pequeño primero, y luego vamos a ir agrandando nuestro círculo. Eso es, muy muy bien. Otro ejercicio que nos sirve para esto es mover levemente nuestra cabeza hacia los lados, siempre conservando nuestra respiración, teniendo conciencia de ella. Levemente. Es como si dijeran un no, pero muy muy lento. Muy muy lento, eso es. Y ahora vamos a cambiar el movimiento y lo vamos a hacer ascendente y descendente. Ascendemos, descendemos. Ascendemos y descendemos. Muy, muy bien. Vamos ahora a estirar nuestras manos hacia adelante y vamos a hacer como que empujamos una pared, ¿cierto? Las dejamos ahí bien extendidas, contamos 1, 2, 3 y soltamos. Muy bien. Volvemos a repetir el ejercicio, estiramos nuestras manos, 1, 2, 3 y soltamos. Eso es. Muy muy bien, vamos a repetir el ejercicio, pero ahora vamos a dar vuelta a nuestra muñeca y vamos con nuestra mano libre a empujar hacia atrás. 1, 2, 3 y soltamos. Y ahora cambiamos de mano. 1, 2, 3 y soltamos. Eso es, muy bien. Vamos a hacer un pequeño reloj. Con esto finalizamos. Ponemos nuestro mentón acá en el pecho y movemos nuestra cabeza lentamente de forma circular, teniendo conciencia de nuestra respiración, haciéndolo muy, muy relajado, tranquilamente, sin apuro. Muy bien, llegamos hasta acá abajo y ahora lo hacemos hacia el lado contrario. Lentamente también. Hasta llegar al mismo punto donde iniciamos. Eso es, alumnos. Estos ejercicios los pueden hacer sentados en su silla o pueden hacerlos de pie. Ustedes eligen cómo hacerlos, pero lo importante es que lo hagan antes de iniciar una actividad de canto. Todos en algún momento se cuentan tensos o llevan mucho rato sentados en una misma silla para realizar alguna actividad. Eso es, alumnos. Que estén muy bien. Gracias por ver este video. Thank you.
Sibelia, profesora de violonchelo. La intensidad se refiere al volumen del sonido. Puede ser fuerte o suave. Hola, soy Carolina Schüller, profesora de violín. La altura se refiere al tono de un sonido. Podemos describir el sonido como agudo o grave. Hola, soy Carolina Núñez, profesora de viola y violín. La duración se refiere a cuánto permanece un sonido en el tiempo. Puede ser largo o corto. Hola niños, mi nombre es José Antonio Salamanca, el profesor de guitarra, y les enseñaré qué es el timbre. El timbre es una característica de cada sonido que nos permite identificar la fuente que lo produce. Si quieren pueden cerrar los ojos y adivinar los instrumentos que tocaré. Cuentan que me contaron que Azulandia era una isla en que todo era de color azul, los hombres, el mar, todo. En antiguas leyendas se decía que existían hombres de otros colores, pero seguramente eran monstruos. Por eso nadie había navegado mar adentro, pero en Azulandia vivía Añil, un joven de ojos azules y todo lo demás obviamente azul, cuyo mayor anhelo era viajar mar adentro para saber si las leyendas eran ciertas. Y saben, eran ciertas. Mar adentro estaba Roginia. Ahí todo era rojo, los erizos hasta las canciones. Ellos también conocían leyendas semejantes y creían que solo los rojos podían ser humanos. No obstante, en Roginia vivía una doncella de labios rojos y, claro, todo lo demás rojo, llamada Grana, cuyo ferviente deseo era desentrañar aquellas leyendas. Por ello, Grana partió navegando mar adentro. ¡Qué casualidad! Ese mismo día y a la misma hora, el joven Añil, embarcado en su nave azul, navegó mucho más allá. Y entonces... ¡Tierra a la vista y no es azul! ¡Tierra a la vista y no es roja! Gritaron los vigías azul y rojo frente a ambos barcos que aún no se veían el uno al otro. Una pequeña isla blanca se asomaba apenas sobre el mar. Grana y Añil decidieron desembarcar en la isla y tomar posesión de ella, pero los esperaba otra sorpresa. ¡Oé! ¡Oé! ¡Nave a la vista! ¡Ejó! ¡Ejó! ¡Barco adelante! Gritaron los vigías nuevamente. Entonces, los rojinegros pudieron ver la nave y a sus especímenes azules en ella, y los azulandeses vieron el barco y a sus criaturas rojas en él. El pánico se apoderó de ellos. Jamás había ocurrido algo semejante. ¡Hombres de Azulandia! Habló Añil. Los enfrentamos a seres desconocidos, pero no debemos temerles. Los pintaremos de azul para que parezcan humanos, así que a bajar toda la pintura azul y las brochas que llevamos a bordo. En ese mismo instante, Grana daba la orden, pero con pintura roja. Y en tierra encontrados, ¡plum, cataplum, plum! ¡Pintura roja, pintura azul! ¡Oé, oé! ¡Ejó, ejó! ¡Nada a la vista! Una misteriosa nave, ni roja ni azul, se acercaba. Venía de Amarilis, una isla completamente amarilla. En ella venía Blondo, de Amarilis, un joven de cabellos amarillos que viajó más allá de su mar, y al igual que Grana y Añil, Blondo se sorprendió al descubrir dos navíos que no eran amarillos y sus ocupantes tampoco. ¡Estoy tripulado por monstruos! Gritó Blondo.
La tripulación bajó provistos de brochas y tarros de pintura amarilla a fin de pintar a aquellos extraños seres. Y ahí se armó la bataola. A brochazo limpio, pinceladas iban y venían coloreando caras, cuerpos y ropas. Tarros amarillos, rojos y azules en el aire. Los colores se mezclaban. Aparecieron primero los verdes, anaranjados, violetas. Muy pronto los castaños y grises. Luego cientos de otros tonos que ni siquiera tienen nombre. Justo en medio de la batalla se encontraron grana, blondo y añil. Y se miraron. ¡Y se miraron! ¿Qué cosas son ustedes? Preguntó Grana. ¡Yo soy humano! Dijo Añil. ¡El humano soy yo! Dijo Blondo. Entonces los tres volvieron a mirarse y sin poder evitarlo comenzaron a reírse. ¿Sí? A reírse. Lo divertido fue que también sus tripulaciones hicieron lo mismo al mirar no solo a los oponentes, sino que a sus propios compañeros, pues ahora era imposible diferenciar entre rojinelos, azulandeses y amarillos. Todo estaba cubierto por una mezcla de pintura. Parece que el color no los hace ser humanos, dijo Añil, comprendiendo lo sucedido. Entonces, cada uno volvió a su isla, cargado de pinturas de todos los colores, para demostrarles a sus pueblos aquella simple verdad. Y se acabó el cuento y se lo llevó el viento. Por un agujero quiso pasar y se lo llevó el mar. Este audiocuento está basado en el cuento La Guerra de los Colores, del libro Cuentos de los Derechos del Niño, cuyo autor es Saúl Stenick. Agradecemos a los estudiantes de los proyectos Rucapillán, Doremí y Huellagüe, de la Fundación Cultural Papageno, quienes colaboraron con grabación de sonidos, diálogos e ilustraciones. La edición de este audiocuento ilustrado estuvo a cargo de las profesoras Paula Torrealba, Rocío Evia, Carolina Schuller y Angélica Jiménez. Poder observar cómo los niños del proyecto Cunco Lago Colico reciben su instrucción musical con tanta alegría y sentido de la pertenencia hacia la música, realmente me hace creer que este proyecto no solo los beneficia a ellos, sino que también a todos nosotros. Las ventajas que la práctica musical otorga al ser humano son muchísimas y son muy integrales. A través de ella, de la música, estamos creando un gran impacto en las generaciones futuras y también en sus comunidades. Thank you.
Mi nombre es Misael Palmalillo, soy el director y profesor encargado de la Escuela San Camilo del sector El Esfuerzo. Nosotros estamos insertos en el proyecto Papageno, que le ha ayudado mucho a los niños para leer música y ha sido un aporte para las escuelas unidocentes y rurales. Me llamo Diego Arévalo y estudio en la Escuela San Camilo del sector El Esfuerzo de la comuna de Cunco. Participo hace 4 años de las clases de música de la Fundación Papageno en el proyecto Cunco Lago Colico. Este año aprendí a tocar el cuatro venezolano porque su sonido me gusta mucho y las clases son muy entretenidas. Mi nombre es Yanini Salamanca, soy profesora de la escuela G607 La Mañana. Esta escuela participa con el proyecto de música de la Escuela Papageno en el proyecto Cunco Lago Colico. El proyecto ha significado que los niños puedan aprender a trabajar en equipo, que puedan ayudarse en la concentración y también a desarrollar sus habilidades artístico-musicales. Yo soy Joaquín Elías Yanquiana Huelfil. Estoy en cuarto básico en la escuela G607 de la mañana. Participo en el proyecto Junco del Papageno. Hace 4 años que toco la guitarra acústica. Me ha costado un poco, pero he aprendido a leer la música y me ha servido para la concentración, matemáticas, para compartir y para expresarme. Me gusta tocar guitarra y quiero seguir aprendiendo más y más para estar preparado siempre en los conciertos.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Antonella. Sean todos muy bienvenidos a nuestro podcast Músicos de Timitarrito. Hola, me llamo Anaís y les doy una cordial bienvenida en este maravilloso día primaveral. Hoy comenzaremos conociendo una de las bandas que rompen Chile por su creatividad e innovación. Qué buen programa se nos viene, ¿cierto, Antonella? En nuestro podcast Músicos de mi Territorio. Hola, soy Catalina y les contaré acerca de esta fabulosa banda que se llama Ensemble Transatlántico. Esta agrupación fue creada en Chile en el año 2012 y su fundador es Ernesto Calderón. El Ensemble Transatlántico de Folclore Chileno es un proyecto dedicado a interpretar una variedad de composiciones originales basadas en ritmos tradicionales presentes en Chile. Así es, mi nombre es Emilia, compañera de Catalina, y les seguiré contando un poco más de esta banda. Entre sus integrantes se encuentran estudiantes y profesores de música de diversas edades y procedencias, quienes en su conjunto han logrado conformar una agrupación única, cultivando un repertorio y composiciones originales de inspiración folclórica. Esta banda cuenta con 17 integrantes que presentan una gran diversidad de instrumentos. Tiene acordeonistas, chinchinero, violinistas, chelistas, guitarristas, percusionistas, clarinetistas, trompetistas, cantantes, etc. Espera un poco, mi nombre es Jade, me encantaría escuchar un tema de la banda. ¡Sí! ¡Yo feliz! Lo puedes presentar tú misma. Ok, con ustedes la canción El Gran Norte del álbum Ensamble Transatlántico Volumen 1.
Jenny, te quería preguntar, ¿qué otra información sabrosa tienes acerca de esta banda? ¡Claro! Les cuento que ellos han viajado a Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Londres, Alemania, República Checa, Suecia, Japón, China e India. Mientras sonaba la canción, recibimos un WhatsApp de María José. Escuchemos. ¡Oh, pero qué buena la canción! Nos pusimos todos a bailar aquí en mi casa. Aprovecho de enviarle saludos a todos mis compañeros de la Escuela Rural Guayahue y a mi mamita. Coronavirus, te vamos a ganar. ¡Eso! ¡Chao! Bueno, muchas gracias María José por tu mensaje. Les habla Antonia, violinista de la Orquesta de Guayahue. Espero que les haya gustado nuestro podcast, Músico de Nuestro Territorio. Y los invito a que sigan nuestro Instagram, Papagenitos Guayahue, y dejen sus comentarios. Busquen también más música en el ensamble transatlántico y apoyemos a estos grandes talentosos nacionales. La Fundación Cultural Papageno y el Taller de Orquesta de la Escuela Rural Guayahue presentan Un cuento sobre Ludwig van Beethoven, cuya autora es Elena Barroso. La narradora es Isabela Mora, del sexto año básico de la Escuela Rural Guayahue. Hace 250 años atrás, en la vieja Alemania, en la ciudad de Bonn, nació un niño extraordinario, Ludwig van Beethoven. No era un niño prodigio, claro que no, aunque su padre quería que lo fuera. Por aquel entonces se oía mucho hablar de Mozart, un joven adolescente que al parecer tocaba el piano y el violín desde los 5 años. Beethoven fue el mayor de dos hermanos y su padre, músico de profesión, se dedicó en cuerpo y alma a enseñarle a tocar el piano, el órgano y el clarinete. ¡Toca! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Repite! ¡Quiero que seas como Mozart! ¡Qué buen padre! No le trataba muy bien y le obligaba a tocar horas y horas. Beethoven así no pasó una infancia feliz, ni siquiera en la escuela. Sacaba malas notas y los demás niños le molestaban continuamente. Su madre, sin embargo, le trataba con dulzura. ¡Cuánto la quería! Según fue creciendo, aprendió que la música era lo suyo. Podía incluso ponerse a tocar el piano inventándose la melodía sobre la marcha. Era un gran improvisador y con tan solo 12 años publicó su primera obra musical. Cuando cumplió 20 años, se mudó a Viena y allí conoció a otro gran compositor, Haydn, quien fue su maestro durante algún tiempo. En esa ciudad fue donde compuso gran parte de sus obras, entre ellas su conocida Sinfonía número 5, también conocida como La Llamada del Destino. Bueno, sonaba algo como chan 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 chan, chan 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 chan. Siendo aún joven con tan solo 26 años, Beethoven empezó a oír mal. Al principio empezó a oír zumbidos en sus oídos como si tuviera dentro un mosquito. Después era un dolor muy agudo cuando oía sonidos fuertes. Fue empeorando y pasados 15 años ya era totalmente sordo. Pero, ¿crees que Beethoven dejó de componer música? ¡Al revés! La sordera lo hizo más cascarrabias, pero se puso de muy mal carácter, pero seguía componiendo melodías maravillosas. De hecho, sus obras más célebres las compuso ya estando sordo. ¿Y cómo lo hacía? Sencillo y a la vez complicado. Al quedarse sordo, Beethoven desarrolló una especie de superpoder y cuando recostaba su cabeza sobre el piano, era capaz de sentir la música a través de las vibraciones del instrumento. Para comunicarse con los demás, Beethoven siempre llevaba sus libros de conversación. De esta manera, podían escribirle lo que quisieran y él podía contestar. Tras su muerte, muchos de estos libros se han conservado y se han traducido a muchísimos idiomas. Y así finaliza este cuento, basado en la vida del gran compositor Ludwig van Beethoven, quien dejó un legado musical que hoy en día continúa inspirando a millones de personas. Te invitamos a escuchar su música y a compartir este cuento con tu familia y amigos. ¡Hasta la próxima! Thank you.
Juan tenía un cordero que cuidaba con mucho afán. El animalito crecía, su lana se hacía cada vez más larga. Y Juan también crecía, pero su traje se hacía cada vez más corto. Entonces, Juan buscó una tijera y esquiló a su mascota. Tomó la lana y fue donde su abuela. Abuelita, ¿podrías escarmenar esta lana para mí? Encantada lo hago, mi niño, si por mientras tú sacas la maleza de mi huerto. Así lo hizo Juan. Desmalezó, sacó las piedras y ordenó como le pidieran. Cuando estuvo listo, fue donde su otra abuela, con la lana escarmenada. Abuelita querida, ¿podrías hilarme esta lana? Por supuesto, mi corazón, si por mientras cuidas mis vacas. Así lo hizo Juan, cuidó las vacas de su abuela, mientras ella hilaba la lana. Cuando estuvo lista, fue donde su tío pintor, para que le regalara un poco de color azul para teñirla. ¿Cómo te va, mi pequeño saltamonte? ¿Qué andas buscando, pintura azul? A ver, azul, no tengo ese color. Pero si tomas el bote y vas al negocio que está al otro lado del lago y me compras una botella de trementina, y con el vuelto te puedes comprar tu tintura. Así lo hizo Juan. Remó hasta el otro lado del lago. Compró una botellita de trementina para su tío y con el resto del dinero compró una tintura azul para su lana. Él mismo tomó una gran palangana donde disolvió el color y fue tiñendo y enjuagando su fina lana, que se fue volviendo azul y más azul. Cuando estuvo todo listo, tomó la lana y fue donde su madre. Mamá, mamita, ¿podrías hacerme una tela con esta lana, por favor? Por supuesto que voy a hacerlo, mi amor, si tú por mientras cuidas a tu hermanita pequeña. Juan jugó con su hermanita mientras su mamá trabajaba en el telar. Cuando estuvo lista la tela, la tomó y la llevó donde el sastre para pedirle algo muy importante. Señor sastre, ¿podría por favor hacerme un traje nuevo con esta tela? Eso tengo que hacer, pequeño bandido. De acuerdo, pero tú tienes que apilar la paja que está en el campo, llevar y ordenar leña en el salón y alimentar a los chanchos. Así lo hizo Juan, y ese mismo día el amable sastre cortó y cosió un lindo traje. Al otro día, por la mañana, Juan se colocó su ropa nueva, corrió donde su cordero para mostrarle la sorpresa. Muchas gracias por la ropa, querido corderito. El corderito respondió y sus balidos sonaron como si se estuviera riendo. Thank you.